Ese alguien es mi marido y ese alguien era director, en ese momento te estoy hablando de principios de los años 80, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional en donde yo trabajo hace casi 40 años. A él se le ocurrió, fue de las primeras gentes en México que se le ocurrió que la fotografía podía tener un peso para el análisis de la realidad nacional, una cosa que hoy está muy de moda, pero que no estaba así hace un cuarto de siglo. Entonces fue al Archivo General de la Nación y buscó en, en cajas que no estaban, digamos, muy a la, a la mano, distintos temas sobre los que se podrían hacer libros que te explicaran a México. Nos invitó a 20 escritores. Y a cada uno nos propuso, nos dio un montón de fotografías y nos propuso ponerles un texto acompañando a las fotografías para que se conocieran en México. Salieron esos 20 libros sobre los temas más diversos, las, las tarjetas postales, cómo eran los vestidos de novia, la calle de Avenida, que hoy es Avenida Madero, pero